Egunon denoi eta mila esker etortzeagatik. Gaur atsegiren kanpaina berria aurkeztuko dugu eta hortako etorri dira Jose Niroeta, atsegiko presidentea eta Patricia Ayo kanpainako arduraduna esango dugu, ez? Koordinatzailea. Aurtengo kanpainaren lema honako hau da. Gure txanda da, oso esanguratsua, ez, leloa. Helburu du erakustea adimen desgaitasuna duten pertsonak ere voluntarioak direla eta horrekin beraientzako voluntarioa izateko aukerak lortzea. Este año la campaña que venimos a presentar siempre nos sorprende a Txegi con sus campañas. Tiene como lema Gure txanda da, es nuestro turno. Y bueno, pues igual que en años anteriores, creemos que es una campaña que tiene mucho gancho y refleja de una manera elegante y creativa la capacidad, ¿no?, de hacer labores de voluntariado de personas que tienen discapacidad intelectual. Por otro lado, también busca otros campos, ¿no?, nuevos campos, nuevas oportunidades de voluntariado para este colectivo. Beti nabarmentzen dugu, ez? Atsegiri esker adimen desgaitasuna duten pertsonen integrazioa lortu dela eta beraien egunerokoa beste edonorera bezalakoa izatea. Era berean uste eta urtengo lemak alegia gure txanda da beste ikuspuntu bat ematen diola voluntariotzari, ez? Izan ere, anistasun funtzionala duten pertsonei aukera ematen die aurretik jasotako laguntza itzuli dezaten beraien gaitasuna erakutsita. Kanpaina honen bitartez ikusten da voluntariotza bera inklusioerako bide bat dela eta hori aigea bultzatzen beti Gipuzkoan, ez? Pertsona horiek duten adimen desgaitasuna edozein delarik ere gure gizarteari ekarpen baliotsua, oso baliotsua egin ahal diotela. Eta horren adibide asko hemen ditugu eta gero nahi badezute hitza emango diegu ere. Zehaztasuna gehiago emateko pasako dizute hitza, Josean. Eskerrik asko, Maite. Bueno, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari, laguntza guztiagatik. Eskerrik asko zuri, Maite, baita ere, gure harremana errezten laguntzagatik. Eskerrik asko baita ere zuen hemen egoteagatik, gure aurtengo lelo hau zabaltzen laguntzagatik baita ere. Bueno, Maitek esan duen bezala, orain dela urte asko ja gizartean onartu zen adimen ezgaitasun duten pertsonai laguntza beharra zegoela. Eta horrela jarraitu izan dugu, ja ikastolatan, lan arloan, eta beste arlo guztietan baita ere. Baina aurten, Maitek esaten duen bezala, osan duen bezala, zerbait aldatzen ari zaigu. Beraiek ere hasi ziren ja denpora, beraien etorkizuna lantzeko gugu zeukeela, eta baita ere beraien reivindikazio guztiak egiten jardun izan dugu, gure elkarte ingurutik. Ikusten ari gara baita ere, beraiek ja personalki nahi dutela beraien eskaerak aurkeztu, eta gure erantzuna izan beharko litzake momentu honetan alderantzi zerbait. Osa, orain arte laguntza izan dena, beraiek laguntzea nahi izatea bihurtu zaigu. Eta hori, iruditzen zait pauso oso garrantzitsua dela, beraientzat eta baita ere, elkarte guztientzat baita ere. Egoera oso ezberdina ikusten ari gara, momentu bat itibestea, eta oso baliogarria. Eta oso aberazgarria baita ere gizarte guztienako. Eta bueno, voluntariotza beste guztioi bezala, beraiei ere, Maitek esan duen bezala, osatzen du beraien bizi izatea, denoi bezala. Danoi gustatzen zaigu momentu baten, edo zein hio baten bati, o laguntza bat egitea. Horrek norberai ematen dio beste, ez dakit,
on egotea o edo alaitasun bat, ez? Ba, hau ere. Da, eskertzekoa da ordun. Orain arte beti izan da mesela eskaera, aurten ja gaude aurkezten eskaintza. Beraien izenean. Aldaketa hori irutzen zait oso oso importantea dela eta oso indartsoa izan beharko lukela gizarte guztirako. Bueno, comentaba que este año el mensaje que estamos trasladando es un mensaje que para la sociedad en general debería tener un valor importantísimo. Algo que entendía la sociedad que tenía que ayudar a las personas con discapacidad intelectual tiempo atrás se está convirtiendo ahora mismo en todo lo contrario, en la disposición de estas personas en querer ayudar a ellos mismos también. Querer involucrarse en el tema del voluntariado como cualquier otra de las personas que en algún momento de nuestra vida ayudamos a alguien, lo cual nos congratula a todos personalmente, pues ellos también quieren tomar esa posición dentro de la sociedad. Cada vez se hacen más imprescindibles en la sociedad. También es verdad que esto no depende de ellos, sino de todos los demás, en la medida en que podamos ofrecer estas oportunidades, porque ellos son capaces, igual que los demás. Entonces, agradecemos muchísimo el interés, la reivindicación que están haciendo, incluso en este posicionamiento de querer devolver, como ha dicho Maite en un momento, todo lo que hasta ahora se ha ayudado a ellos, el que ellos también puedan ayudarnos. Y esa ayuda que, entendiéndola totalmente valiosa, como en cualquier otro caso. Yo como padre os puedo decir que nuestro hijo sí que es ciertamente... vemos que tiene iniciativas de ayudar, encuentra con la Aitona, con las personas mayores, con personas con discapacidad física incluso mayor que la que pueda tener él, siempre se echa a ayudar, le ves que está con esa intención, que dices que en ocasiones igual ves personas que no tienen discapacidad y no se les ocurre, pues tiene algo que de alguna manera le sale. No le hemos estado inculcando el que tenga que estar ayudando a nadie. Pues todo esto hay que aprovecharlo. Estas son iniciativas que todo el voluntariado, la persona con intención de ser voluntario, lo lleva dentro. Yo creo que esto nos aprende. Y en estas personas pasa exactamente lo mismo. Entonces, este mensaje, ya vuelvo a repetir, este año, verdaderamente, como ha dicho Maite, a mí también me congratula mucho el trasladarlo porque es algo que pasa de un estadio a otro, de una barrera a la otra. Entonces, felicito a las personas con discapacidad intelectual que promueven esta iniciativa y que seamos capaces todos de darle esta oportunidad a ellos y de que en la sociedad estemos todos orgullosos de poder tener este colectivo. Muchas gracias. Vale, bueno, eskerrik asko, Josean. Eskerrik asko, Maite, también, y vuelvo a decir, agradecemos mucho el contar un día como hoy con el apoyo de la Diputación, el que nos arropéis en una campaña, bueno, en una campaña más, y que nos ayudéis a divulgar, bueno, nuestro mensaje, que es de mucha ayuda. Nosotros estamos aquí otra vez un año más para presentar la campaña de sensibilización que hacemos cada año y que creemos que es muy importante, porque al final cualquier campaña, con el mensaje que tengamos, buscamos llegar a la sociedad, acercar la realidad de las personas con discapacidad intelectual a la sociedad, concienciar, sensibilizar, y creemos que eso es la base para que todo lo demás pueda funcionar. Hablábamos ahora, preparando la rueda de prensa, de la película Campeones, que muchos habréis visto y que hoy hacía falta casi mencionarla, porque casi tiene el mismo objetivo que nuestras campañas a otro nivel. Es una campaña que ha sido éxito en taquilla, que la han visto millones de personas y que el objetivo claro de esa campaña ha sido llegar a la sociedad, trasladar la vida de las personas con discapacidad a todo el mundo y que la conozcan. En una entrevista con el director, hacía poco le preguntaban qué diferencia había entre esa película y otra cualquiera, y él lo tenía claro. Y decía que vamos al cine y estamos acostumbrados a ver películas de gente normal a la que le suceden cosas extraordinarias, y que esto era todo lo contrario. Era una película en que se veían a personas extraordinarias a las que le sucedían cosas muy normales. Y es así, es el objetivo también de muchas de nuestras campañas a otro nivel, porque lo que queremos es contaros y acercaros lo que a las personas con discapacidad les mueve en su día a día. Ahí. Este año con la campaña... Bueno, la veníamos uniendo un poco a la campaña del año anterior, que no sé si os acordáis, en la campaña del año pasado, con el lema de HCI Experience, lo que buscábamos era personas voluntarias que pudieran colaborar con HCI, personas que apoyaran a las personas con discapacidad intelectual en su día a día, en su tiempo libre. Y este año ha querido pretender ser una vuelta, darle la vuelta a esa campaña y decir, estamos acostumbrados, como decíamos siempre, a que sean receptores de servicios, a que siempre reciban ayuda, a que se les apoye. Y está fenomenal, y tiene que ser así. Pero hay otra vuelta, esa moneda tiene dos caras, y la otra cara es enseñar que las personas con discapacidad intelectual tienen mucho que aportar, que es su turno, es el turno de demostrar
que también pueden y quieren ser voluntarias. Para ellos es una manera de devolver lo recibido hasta el momento. Y como decía José, al final vuelve a ser un exponente claro de participación social y, por tanto, de inclusión. La verdadera inclusión se logra cuando las personas con discapacidad hacen y viven lo mismo que los demás. Y esto, pues, es algo muy significativo. Decía Josean que hemos empezado con una campaña como esta no porque se nos ha ocurrido, nos ha parecido original, sino porque llevamos años trabajando de manera puntual, concreta, con algunas entidades, colaborando en eventos pequeñitos, y en los últimos años hemos visto que la demanda de las personas con discapacidad ha crecido y que cada vez es, oye, Patri, otra vez, ¿cuándo hacemos algo de esto? ¿Cuándo nos llamas? ¿En qué vamos a participar? Y a eso le queremos dar salida. Por eso nos hemos animado a impulsar una campaña así, porque de verdad tienen ganas de participar y porque pueden hacerlo y tienen la capacidad suficiente para ser voluntarios como son los demás. Por supuesto que hay unas dificultades, lo sabemos, pero hay muchas capacidades que son las que tenemos que impulsar. La campaña con el lema de Gure Txandada pretende decir eso: es nuestro turno, queremos demostrar. Y tiene como dos objetivos. Uno, claro, de enseñar y poder impulsar las entidades, bueno, las acciones que ya se han dado. Por ejemplo, en los carteles se pueden ver dos diferentes eventos. Uno, el anterior se veía en los carteles, en las que se ve una carrera, en las que en muchas carreras hemos participado como voluntarios repartiendo avituallamiento, medalla, colaborando como se nos pide y como podemos, y otra en el Banco de Alimentos. Experiencias que ya se han dado, entidades a las que tenemos que agradecer que hasta ahora nos hayan abierto esas puertas y nos hayan podido dar esa oportunidad. Y un segundo objetivo, que sí es probablemente el objetivo principal de esta campaña, que es hacer un llamamiento. Un llamamiento a las entidades que colaboran, cuentan con personas voluntarias, para que nos den la oportunidad de enseñarles de lo que somos capaces y dar esa oportunidad. ¿Vale? Para eso sí hemos hecho el folleto que se veía antes, que viene a ser un folleto muy sencillo en el que simplemente volvemos a recalcar que estamos aquí, que somos capaces y que queremos ser voluntarios. Y que igual que los demás, nos gusta ayudar a los demás, cuando podemos y en lo que podemos. En esta campaña, dentro del material, también hemos creado un pequeño microsite, un apartado especial en la web, que si lo podemos ver, ahí está toda la información de la campaña y probablemente a lo largo del año iremos subiendo diferentes fotos en las que, bueno, con las experiencias que vayan surgiendo. Y ahí está el pequeño spot que hemos hecho este año, que si podemos lo vemos. Ser voluntario es una forma de entender el mundo. No está en el ADN, está en la ilusión y en el compromiso. ¿Quién mejor que nosotros para saber que con ayuda todo es posible? Por eso, ahora queremos devolver lo recibido. Somos capaces y lo hemos demostrado. También tenemos alguna limitación, pero se nos ocurren mil maneras de echar una mano. ¿Hacemos la prueba? Gure Txandada. Bueno, el vídeo, como veis, a pesar de la brevedad, yo creo que es muy claro y muy directo y pretende, lo que os digo, enseñar un poco los pequeños eventos en los que hemos podido participar y las ganas que tenemos de participar en muchos más. ¿Vale? Por trasladaros a otros prácticos de la campaña, aunque ya los tenéis, hoy damos comienzo a la campaña que durará hasta el día 11. El día 9 será el acto central de la campaña en el Teatro Principal de Donosti, donde también contaremos con el apoyo y la participación de la Diputación y donde además, sobre todo, los protagonistas tendrán un peso importante. Algunos de ellos hoy están aquí y han venido por si queréis, sobre todo, preguntarles a ellos por qué quieren ser voluntarios, qué supone para ellos. Así que yo os dejo si queréis hablar con ellos o si queréis hacer alguna pregunta. Sí. Yo creo que, bueno, se ve, ¿no?, en el vídeo el paso tan importante que supone el punto de inflexión en esta campaña, pero que desde luego no es una apuesta arriesgada, sino que es el fruto de un camino realizado. Si echamos un poco la vista atrás, Atzegi Sales, Atzegi Experience, y ahora es nuestro turno, ¿no? Yo creo que es el momento de dar un paso adelante y de entender el voluntariado como una vía más también de integración social. Yo creo que Guipúzcoa está preparada para esto, que va a haber una buena respuesta por parte de las entidades en ese llamamiento que les hacía Patricia, ¿no?, y que vamos a estar a la altura, porque desde luego sois, bueno, Dani, Joseba, Nayara, Naroa,
ahora vamos a tener oportunidad, si queréis, de hablar con ellos. Sois, desde luego, un gran valor para nuestro territorio y tenéis muchísimo que aportar y tenemos muchísimo que aprender. Lo decía Gandhi, ¿no? La mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose a sí mismo en el servicio a los demás, y eso es precisamente lo que estáis reivindicando y lo que valoramos mucho. Como siempre, Atzegi va abriendo camino, va dando pasos en esa integración real y de las personas que tienen, bueno, pues diversidad, ¿no? En vuestro ámbito sois un referente y es un lujo para Gipuzkoa contar con vuestro trabajo. Galderarik, aquí tenemos Dani, Joseba, Nayara, Tanaroa, son los protagonistas, son los que nos abren el camino, los que nos enseñan. Kazetariak nahi baldin badezute. Bai. Tenéis que apretar al micrófono para hablar. Al botón. De uno en uno y de... Joseba, igual empiezas tú. Relajadamente. Ah, bueno, pues Nayara, ¿quieres comentar? ¿Tú quieres empezar tú? No. Pues entonces, ¿qué? Pues yo sinceramente, o sea, llevo colaborando como voluntario en el Banco de Alimentos y, o sea, me gusta el participar, el ayudar, o sea, un poco de todo. Bueno. Dani, apaga eso. Dale, Berriro. Berriro, no. ¿Ves? Listo. ¿Se oye? Bueno, yo he colaborado en varias cosas. Pero antes de definir nada, pues bueno, quería agradecer a Maite y a Josian sus palabras dignas. A mí me han emocionado muchísimo por dentro. No me las esperaba tampoco. Bueno, pues ahora desde mi punto de vista decir pues que he colaborado en varias cosas, un poco la Beovia, la Lilatón, el Banco de Alimentos también. Es algo que me gusta, es algo que sale de mí, lo hago porque yo quiero y porque considero que el día de mañana puedo ser yo quien necesite alguna de esas ayudas, ¿no? Entonces, pues me parece importante no solo recibir, sino ofrecer a los demás tu ayuda. Pasa lluvia, frío. Que esta era Beovia, muy bien, poniendo medallas. Y era Lilatón, pues dando botellina y de agua, comida. Y esto me gusta mucho el vídeo. Bueno, ba, aldez aurretik eskerrik asko bai Maite eta bai Josiani beditzen gatik, oso unki garriak izan dira niretzat. Bestalde bai ezan, ba, bueno, gauza desientetan egin dut voluntariotza. Bai Lilatonean, bai Janari bankuan, Banko Alimentos. Eta, bueno, ba, eta nire barnetik ateratzen den zerbait da, gustatzen zaidan gauza bat da. Eta iruditzen zait, ba, bestei laguntzeko modu bat izateaz aparte, ba, ez dela bakarrik nik laguntza jasota ez diet nire gandik ez ere eskaintzen bestei, ez?
Orduan ba, beste zerbait eskaintzeko, nire laguntza eskaintzeko modu bat ere badela iruditzen zaita. Azkagatik.